mi carcachita no se me quede. ¡Jálele, jálele, jálele! Vine del pueblo para ser un buen mecánico, porque pensaba que era un hueso muy benéfico. Pero con esto de que hay cientos de semáforos, me estoy volviendo más locuaz de lo que soy. Tanto artefacto que hay que ver me pone atónito, pues muchos coches traen los cambios automáticos. Clima templado, radio bar y hasta teléfono. Y ahora por último hasta traen televisión. Pero eso sí, yo quiero tanto a mi carcacha que no la cambio ni por Cadillac ni Dodge. Pues conocí por medio de ella la muchacha que me ha robado todita la razón. Llora, 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 ¿qué pasa? No se me quede, hombre. Álgame Dios. A mi carcacha no le falla el velocímetro, pero les falta media suela a los neumáticos. Por eso voy a 10 por hora por el tráfico, y así me paso mucho rato con mi amor. Ahora sí, vámonos. Cuando me meto a aventurar al periférico, para evitar de tanto claxon el estrépito, salgo del Zócalo y de nuevo vuelvo al Zócalo. Salgo de malas para entrar a Guatepeor. Pero eso sí, yo quiero tanto a mi carcacha que no la cambio ni por Cadillac ni Dodge. Pues conocí por medio de ella la muchacha que me ha robado toditita la razón. Joven, ¿a quién busca? Perdone que me haya metido, pero es que traigo un recado para el señor Ugalde. ¿Es el presidente de la cooperativa de autoservicios Aztlán de SCL? Sí, señor, pero el jefe está ocupado. Pero es que le traigo un recado urgente de su compadre, el señor Cardona. ¿De Cardona? Sí. ¿El de Iguala? Ese mero. Bueno, déjeme ver. Jefe, afuera le busca uno de parte del señor Cardona. Ah, mi compadre. ¿Qué traerá ese? Ah, dígale que venga mañana, que hoy es día de mi santo y no tengo tiempo para nada. Nada más para este asuntito que traigo entre manos. No, que venga y que se divierta. Ah, ¿qué no oíste? Ay, de aquí al infarto. Vamos a sentarnos a reposar un poco al calor de la copa. ¡No, el tristacho te desentume! ¿Tú crees? Ven, mira. Ay. Ahí está el jefe, ándale. No, si eres tan codo conmigo, no vas a derrochar salud. No te enojes, hombre. Hola. Hola, señorita. Pero es que yo no vine a bailar. Perdóneme, señor Ugalde. Tú eres el de la gasolinera, ¿no? Sí, señor. Le traí una carta de su compadre. ¡Correo aéreo! ¡No! ¡Ah, muy bien! Señorita, con eso no juegue, por favor. Me la van a romper, hombre. No, yo no quiero. ¿Salud? ¿Dije salud? ¡Salud! ¡Oye, Pancho! Esta carta es para ti. Este viene a buscar chamba. ¡Oh! No te preocupes. Yo te voy a dar una muy divertida. Déjeme explicarle.
¿Sabe? Yo recibí unos cursos por correspondencia. Yo soy técnico... Por favor, chale. Yo soy técnico mecánico especializado en diagnóstico para motores. Aquí están mis credenciales. ¡Uy! ¡Qué barbaridad! Si todos tenemos nuestros defectos, aquí donde me ves yo soy mecanógrafo. Ay. Ay. Ándale, no comas este tal cohete. ¡Oh, y el de jamón! Ahora, di salud. No ve que no he comido nada en todo el día. Ya hasta trago saliva y se me oye el eco. Ándale, apúrate, tómate esto. Me va a tirar el café. ¿Eh? Tenga, le hace falta. Estuvo suave la fiestecita, ¿verdad? No sé de qué me habla. Mi papá lo trajo anoche. Usted no podía tenerse en pie. ¡Olga! ¡Por favor! ¡No puedes ponerlo más quedito! No, papá. Puedo, pero me gusta así. ¿Cómo pasó la noche, Julio? Voy, pues no sé. ¿Pero me quiere decir qué cosa hago aquí? Yo lo traje. Ni modo de dejarlo tirado en medio de la calle. ¿Y por qué no? Esto no es un asilo de borrachos. Es la casa donde vive tu hija. ¡Pero, Olguita! Anoche llegaste a las 3. El lunes no viniste a dormir. Es mi trabajo. Tú sabes, el señor Ugalde... Ugalde, un puerco. Y todo lo hago para que a ti... No te falte nada, Olguita. ¿Lo dices por esto? Me la puedo pasar sin él. Pero me hace falta algo que tú no quieres darme. Afecto, calor de hogar. ¿Tú crees que es vida pasarse los días y los días sola, encerrada, aburrida como un ostión a cambio de un estereofónico? ¡Ya estoy harta! Por más que trato, no puedo acordarme de nada. ¿Me quiere decir qué fue lo que pasó? No se preocupe. ¿Cómo? Pero si yo no iba de pachanga, iba para un empleo. El empleo lo tiene, siempre que llegue a las 10. Usted se encargará de esas facturas. Voy. Pues yo creo que ahora sí se equivocaron de calle, porque, ¿sabe usted? Yo soy técnico mecánico especializado en diagnóstico para motores. Recibí un curso por correspondencia y me diplomé. Aquí están mis credenciales, mire. Pues póngales marco. Necesito esas facturas antes del mediodía. Pues la verdad, no se ofenda, señor, pero pues yo no vine a la capital a calentar asientos. Yo vine a calentar motores. Ya no le dije, yo me diplomé. ¿Lo toma o lo deja? Pues la mera verdad, yo creo que... Tómelo. ¿Lo tomo? Lo tomo. José Rito, llévelo a su puesto. Sí, señor. Venga, venga, es por aquí. ¿Alguna otra cosa, señor? Enseguida regreso. ¿Y por qué lo tomo? Con su permiso, señor. Mira, Lucía, ¿quién llegó? ¡Mira nomás! El especialista en diagnósticos mecánicos y esas cosas.
¿A que ya las conocía? ¿Cómo no? Si anoche me enseñaron a twistear. Cuidado, que se está jugando el empleo. Aquella es la consentida de Ugalde. ¿Aquella? Y esa la exmovida de Castro. ¿Esa? Uh-huh. Esta se las da de princesa, pero apenas anda con el jefe de taller. Ay, ¿y aquellas qué? Reservas. Oh, y aquí todas le hacen a las horas extras. Y al aguinaldo anticipado. Menos esta. Está en la horma. Castro procura que no se le escape ninguna. Como puede ver, están colocadas en orden de importancia. Las de los jefes principales, allá, arriba. Claro que con buena voluntad se puede ir ascendiendo. Bueno, ¿y cuál va a ser mi lugar? Aquí, abajo. Supongo que no esperarán que yo ascienda, ¿verdad? Apréndase esto. Los hombres aquí estamos en inferioridad de condiciones. A menos que algún día llegue un jefe que él... No, ni lo quiera Dios. Suerte. Me llamo Lupe. Me llamo Julio. Julio Aguirre, para servir a usted. Vamos a ser compañeros, ¿verdad? No sé, ¿sabe? Yo soy técnico mecánico especializado en diagnóstico para motores de automóvil. ¿Sabe? Me recomendó el compadre del señor Ugalde. Pero yo creo que hay un error. Sí, es muy posible. ¿Pero ya le explicó a usted todo a él? La verdad, no me acuerdo. En ese caso, será mejor que empiece a sumar esta remisión. ¿En la cosita está? Ajá. Pero yo no entiendo de estas cosas, señorita. Mire, yo soy técnico mecánico especializado en diagnóstico para motores de automóviles. De estas cosas yo no sé nada. Entonces va a tener que aprender. Pero es que no sé nada. Por si la duda, siéntese. Mire. Estos botoncitos blancos son para marcar la cantidad. Aquí se marca el total. Así. Ande, trabaje. Si me necesita y yo tengo un rato libre, vengo a ayudarlo. Gracias. $785.50. Termine, siga con esto. ¿Más? Oh, y así no voy a acabar nunca. Pues aquí nadie trabaja más que yo, ¿verdad? Mírelas. Bueno, usted no serviría para lo que ellas hacen. No, ni lo mande Dios. Ándele, dése prisa. Pero no es justo, señor Castro. Aquí todo para el menso del H1429, ¿verdad? Si no le gusta, mire. ¿Y este domingo qué? Perdóneme, señor Castro, pero no va a ser posible. Tengo que ir a la villa, es una manda. Caray, Lupita, no parece ser muy lista. Porque con una sonrisa y dos palabritas, conseguiría cambiar de escritorio. Voy, se necesita ser huérfano voluntario. ¿Qué dijo? Digo que este cliente, pues debe un chorro de fletes, no ha pagado y todavía pide que se le haga otro servicio. ¿Qué hacemos? ¿Se lo damos? Que se vaya al diablo. Pues que se vaya. Gracias. Sí.
viera las ganas que me dieron de aventarle un chuecazo a la quijada. Ni modo. Del pobre siempre se abusa. Pues está bueno a ratos, pero no a chorros. Tanto aguante se hace vicio. Hasta de lo peor saca algo bueno. Si uno lo sabe buscar. Pues será con unos lentotes de este pelo, porque yo no lo he encontrado. ¿Por qué no viene conmigo el domingo? Estoy segura que se sentirá mejor. ¿A dónde vamos? Hace mucho que no iba a la iglesia. Ya me estaba haciendo falta. Siempre hace falta, Julio. Sí. Ahora que estaba allá adentro me estaba acordando de mi pueblo. Me acordé cuando mi jefecita me llevaba todos los domingos agarrado de la mano a la iglesia. Pobrecita. Ella soñaba con que yo iba a ser un gran doctor o un ilustre abogado. Pero eso hace mucho. Antes de que acabara siendo el H1429. Cuando murieron mis padres, tuve que irme a vivir a casa de unos parientes. Por la colonia Guerrero. Ahora le echenle más jamón, esta le puso muy poco, hombre. Después yo no quise hacer una carga para ellos y empecé a trabajar. ¿Y con jitomate y chipotle, Al principio me la vi negra. Después conseguí esta chamba en la cooperativa. Que no es mala, Yo estaría muy contenta si no fuera por ellos. Desgraciados. Me los envuelve y me da la cuenta, por favor. Todos son iguales. ¿Creen que la van a comprar a uno por...? ¿5 pesos? Voy, ¿usted por qué se mete? ¿A qué no me pidió la cuenta? Bueno, pero pues... usted no se va a pasar así toda la vida, ¿verdad? ¿Qué más da? Yo ya estoy resignada. Sí, pero el que no se va a resignar soy yo. No sé si ya le había dicho, pero yo soy técnico mecánico... especializado en diagnóstico para motores. Estudié un curso por correspondencia. Eso es. Ajá. Gracias. No, pues ahora sí, de plano. Me quedé clavado allí en la oficina. ¿Por qué? Porque allí estás tú. Vámonos, parece que va a llover. Va a llover. ¿Pues dónde? Si ni siquiera hay nubes. Lástima, se nos acabó el domingo. Espera. Todavía no. Nadie se quiere como nosotros. Ofrecida, envidiosa. Pues no desbancaron ya a Lucía. ¿No era la consentida del jefe? Era, pero seguramente este fin de semana se... No, si los fines de semana son funestos. ¿Cuánto lo siento? ¿Por Lucía? Por el jefe de taller. Se quedó sin fines de semana. Hijo. Señorita Guadalupe, ¿me quiere decir si están bien estas facturas, por favor? Eres la muñequita más hermosa del mundo que haya tocado tecla. El del mecánico más adorado del mundo. Recuerda que cenamos hoy con don Martín, ¿eh? Pasa por mí a las 8. Solamente la mano de Dios podrá separarnos. Nuestro amor es más grande que todas las cosas del mundo. Yo sé bien que nacimos los dos para siempre adorarnos. Nuestro amor es lo mismo que el mar, cristalino y profundo. Solamente la mano de Dios podrá castigarnos. Las demás opiniones, mi cielo,
me salen sobrando. Yo seré para ti nada más, te lo digo llorando. Cuando tú me trajiste tu amor, ya te estaba esperando. Nadie sabe ni puede decir las cosas de amores, porque todos se entregan borrachos de amor en el mundo. Es por eso que quiero gritar sin matar ilusiones, que mi amor es lo mismo que el mar, cristalino y profundo. Tú no puedes dejarme de amar, ni yo de adorarte, porque estamos unidos del alma, ¿quién sabe hasta cuándo? Solamente la mano de Dios podrá separarnos. Cuando tú me trajiste tu amor, ya te estaba esperando. Así que se quieren a chorros, ¿no? Pues claro, lo suficiente para casarnos. La historia de siempre. ¿Se casan y después qué? Después todo. La felicidad, el hogar, los hijos. Los hijos. Para dejarlos solos, sin comprensión, sin afecto. El matrimonio se hizo para los ricos que pueden darse el lujo de pagar nanas que se los cuiden. Eres injusta, Olga. Yo trato de darte todo lo que puedo. ¿Cuándo vas a comprender que por encima de todo lo que una quiere está un padre digno, a quien poder respetar, de quien sentirse orgullosa? ¿Me has dado eso? Estoy segura de que lo ha hecho todo por usted. ¿Y cree que eso puede consolarme? ¿Saber que mi padre se gana la vida sirviendo de criado a Ugalde? No soy su criado. Soy su secretario. Va, ¿a quién crees que engañas? ¿Un secretario que va por los cigarros, prepara las pachangas y es conseguidor? Vamos, papá. Bueno, me voy. Ese debe ser mi peor es nada. ¿Estás lista? ¡Provecho! No llegues tarde, Olga. ¿Cuánto traes? Como 8 y feria. ¿A dónde crees que podamos llegar con esto? Perdonen ustedes. No comprendo qué le pasa a Olga. Está tan sola y tan lejos de su padre. No, sí, pero también él tiene la culpa. No se puede perder así la dignidad por unos cuantos pesos. Antes es preferible morirse de hambre, ¿no? Ojalá nunca te encuentres en un problema así, Julio. El que carga el morral sabe lo que lleva dentro. ¿Hay refrescos de sandía, de melón y de papaya? ¿A peso cuántos? ¿Un refresco para la señorita joven? Está bueno, deme uno. ¿De qué lo quieres? Uno de sandía. Especialidad de la casa, señorita. ¿Con popote o sin popote? Así está bien. ¿Y otro para usted? ¿No se ha agarrado? ¿Así no va a conservar el cariño de su novia? Si ya nos vamos a casar. ¿Razón de más para celebrarlo? Ok, échame otra de lo mismo. Antes de seguir haciendo planes, que quede bien aclarado que tú tienes que dejar el trabajo, ¿eh? ¿Pero por qué? Pues siempre se siente feo, señorita. Además, me daría mucha vergüenza tener que aceptar dinero ganado por ti. Uno tiene su orgullito y también su corazoncito. Pero en este caso no es igual. Él no gana ni 1,000 pesos. ¿Ni 1,000 pesos? ¡Jule! Pues no, así la cosa cambia. ¡Qué barbaridad! La vida está re cara. Piénselo, joven, piénselo. Déjela, déjela trabajar. ¿Cómo déjela? A ver, déjela usted. No, yo sí la dejo. ¿Por mí? ¿Que trabaje? No, pues por mí no. Yo sabré cómo le hago. ¿Y cuánto le debo de eso? 2 pesitos nada más.
Hoy los últimos, ahí están. Gracias. ¿Ya acabaste? Gracias. Y muchas, pero muchas felicidades. ¡Que viva Don Mario! Órale. ¿Te imaginas cuando tú y yo seamos los mentados contrayentes? No tengo tanta imaginación. Si no lo quieres, ¿por qué sigues con él? Pues como los perros abandonados que se juntan al primero que los acaricia. Te juro que todo va a cambiar. Aquí el más modesto y el último de sus mecánicos les desean que tengan toda la felicidad que tuve yo. Que enviudé a los 6 meses de casado. ¿Qué pasó, maestro? No sea largo. No es cierto, no se crea. Mi vieja me ha salido muy duradera y me sigue haciendo feliz. Muchas gracias por todo, don Marcos. Órale, maestro, se sale el vidrio. Muchas gracias, doña Tere. Con permiso. No, chale, conmigo no cuentes. No tengo carácter para esas cosas chuecas. No seas maje. ¿Para qué la sigues malpasando? Si con un solo trancazo puedes ganar más que en un año trabajando en el taller, hombre. Sí, será, pero no. Hazle caso al chale. Estamos muy bien organizados y tú sabes un chorro de motores. Agua la jefa. ¿Qué vas, jefa? No me gusta nada la amistad de esos vagos conmigo, Ramón. Pues había de aprender a mi Pepe. Ese sí que me ha salido de lo más derechito. Pues pídale a Dios que no se lo enchuequen. Te vas a llevar el mejor partido de todo el rumbo. Pues él tampoco se va a ir con las manos vacías. Eso del mejor partido habría que verlo. Yo no sé qué pero le puedan ustedes poner a mi hijo Ramón. Ya verás qué felices vamos a ser, gordita. Estoy segura. ¡Arriba los novios! Van en un solo mueble. No, en eso sí no me vas a enseñar. Pues, ¿cómo? ¿No ve que la vibración funde los bulbos? ¡Qué tontería! ¡Ay, me lo vas a decir a mí! No, 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 tienes razón. Se me había olvidado que eras técnico mecánico. Sí, señora, y especializado en diagnóstico para motores. Bueno, ahorita no traigo aquí mi credencial, pero ya la conozco, ¿verdad? Te quiero. Yo también. Te quiero mucho. Mira qué linda noche. ¿Qué pasó? Nada. Estamos viendo la otra ventana. Esta sí. Mira qué hermosa noche. Cuántas estrellas. Dicen que hay una para cada gente. Me gustaría saber cuál es la nuestra. ¿Y eso para qué? Para saber nuestro futuro. Ah, pues ese yo te lo puedo decir. Estaremos siempre así. Juntos, muy juntos, por toda la vida. He mandado llamar porque ha sido escogida usted secretaria particular del jefe Ugalde para la convención de Acapulco. Y queda usted invitada a la fiestecita privada que daremos hoy por la tarde.
Espero que comprenda lo que esto significa. Me imagino. Es una gran oportunidad. Y con un poquito de buena voluntad de su parte, a su regreso nadie le discutirá el primer escritorio. Fíjese que no me gusta el color. Búsquese otra. ¿Cómo? ¿Quiere decir que no acepta? Quiero decir que acabo de aceptarme mi renuncia. Pero Lupita, ¿qué no está a gusto con nosotros? Claro, pero es que en un momento de distracción me casé. ¿Usted no nos había dicho nada de esto? Es que soy rete misteriosa, ¿verdad? Siempre sospeché que no era usted muy lista. Y ahora acabo de confirmarlo. ¿Por qué no soy lista? ¿Por qué no quise hacer el caldito al patrón? ¿Por qué no quise progresar aceptando sus groseras invitaciones? ¡Oiga! ¡Espere! ¡Un momento! Antes tendrá que oírme, todavía soy su jefe. ¡Suélteme! ¡Quita esa mugrosa mano de ahí! ¿Y usted quién es para darme orden, el esposo de la señora? ¡Ay! Debí suponerlo, nunca falta un roto para un descosido. ¿Qué? ¡Julio! Y ahora sí, vámonos. ¡Déjala, desgraciado! ¡Todo! Yo le aseguro, jefe, que Julio es un buen muchacho y necesita el trabajo. Perdónelo. Pues no, que no ibas a venir porque estabas enfermo. Anda, lárgate y déjame en paz. Para que no te resfríes, abuelo. Los pobres están recién casados. No se les puede dejar en medio de la calle, jefe. ¿Están conformes, tarugos? Así me gustan las viejas, como esa mera. Ahora tiene que se desquite. Tú pones el siguiente castigo. ¿Qué quieres que haga? Lo único que saben hacer todos ustedes. El burro. ¡Burro! ¡Burrito! ¿Qué me dice, señor? ¿Le puedo decir a Julio que vuelva al trabajo? ¡Me haces al tiro! ¡Sí! ¡Sí! ¡Tú! ¡No! Yo no. Ya, ¿qué esperan? Pónganlo en cuatro patas. Yo lo voy a jinetear. Miren lo que me encontré. ¡Ponga! ¿De dónde te sacaste ese premio? Vine a buscar a mi papá. Olga, ¿por qué has venido? No estabas en casa y me imaginé que te iba a encontrar aquí. Espera, déjame que te explique. Le explicas después. Ahora se va a tomar una copa con nosotros. ¡Suélteme! Olga, espera. No, Juancito. Todavía te falta una vuelta. Olga, don Martín vino para ayudarnos a nosotros. ¡Espera! ¡Olga! ¡Qué escondidita te la tenías! Oiga, jefe, ¿no le gustaría como para secretaria particular en la convención de Acapulco? Con mi hija no se meta, ¿eh? ¡Seguro! Esa me la reservas para mí, ¿verdad, suelo? Por favor, jefe, se lo suplico. No meta a mi hija en estas cosas, ¿quiere? Anda, anda. ¿Desde cuándo tan puritano? ¿Todo es cuestión de que nos arreglemos? ¿No? ¡Canalla! ¡Basura! ¡Basura! Oiga, aunque muy macho, ¿eh? Te voy a enseñar a respetarlo. ¡Mira! Ya llegamos, don Martín. Ándele, pásele. Pero no le hable ahorita a Olga. Ya verá que mañana con la luz del día hasta las conciencias se ven mejores. Ándele, acuéstese y descanse ya. Ándele, pase.
Ya llegué, hijita. Te juro que esta será la última vez que llegue tarde a la casa. Te lo prometo. Ya no tendrás que avergonzarte de tu padre. Si vieras qué trancazo le metí a Ugalde. Y gracias a Dios que me lo quitaron de encima. Hijos, qué bien pegues de Julio. Ni modo se han creído que yo me voy a pasar la vida organizándole pachangas y yéndole a comprar cigarrillos. ¿Qué se ha creído? Ya verás, hijita, como desde mañana todo será distinto. Por querer evitarte de privaciones, tuve que caer tan bajo. Pero más vale llevar la cabeza bien alta, aunque uno lleve el estómago vacío. Se consumió un poco. Eres la mejor esposa del mundo. Échale otro poquito. Gracias. Julio, ¿qué vamos a hacer ahora? ¡Hola, hola! ¡Hola, qué se tal! ¡No estoy jugando, hombre! Julio, ¿qué hubo, Ramón? ¿Qué andas haciendo por estas circunferencias? Pues nada. Vine a hacerle la llorona a don Marcos a ver si me da chamba. Pues ya te la dio. Aquí lo que falta es gente quien se sobe el lomo. Pues órale, dame una manita. ¡Órale, más que quieres que volemos todos! ¿Qué traes, hombre? ¿No ves que aunque le vacíes la gasolina del tanque, los vapores se quedan dentro? ¡Ay, qué sacatón te has vuelto! ¿Sacatón de qué? ¿Qué? Si quieres coquetear con la muerte, coquetea solo. No arriesgues la vidurcia de los demás. Vente, Julio. Maestro, Julio anda buscando chamba. Buenas, don Marcos. ¿Y sabes algo de marchas? De marchas, no, pues no soy músico. Yo soy técnico mecánico especializado en diagnósticos y auscultación de motores. Voy. ¿Y eso qué es? Tenme tantito. Miren, aquí traigo mis credenciales. Yo recibí un curso por correspondencia. Uy, manito. Esto me huele a valer. Dale una oportunidad, maestro, ¿no? Ven acá. Juega. ¿Qué hubo, Topo? ¿Qué te pasa? Siempre me dejan adentro, mano. Deme un norte, ¿no? Anda mal del clutch. Ah. ¿Y por qué será? Pues para esa respuesta quiero oír su voz. Ah, que don Marcos, es que no me agarró usted la onda. Mire, yo me especialicé en diagnóstico de motores. Aquí están mis credenciales, pero mi mero mole es la auscultación. ¿Y qué se ha creído que aquí es la Cruz Roja? No, don Marcos, pero... ¡Éntrele, mi Julio! Usted también sabe de eso, ¿no? Boy, métete de sopetón. De todas maneras te vas a poner como un lazo de cochino. ¡Órale! Le pásame unas pinzas. Ahí van. ¡Ah! ¡Y el remojo! ¡Órale, española de media! Ya la vi, maestro. ¿Cree que no la conozco? Tiene roto el tensor. Correcto, doctor. Ahora recételo y cúrelo. Mucho, mi Julio, le caíste re bien al jefe. Ya te quedaste con la chamba. ¡Ay, mi camisa, mano! Ay, perdóname, mano. Es que traigo las manos de sucias. Yo compongo chasis estorcidos y le dejo al centavo el motor. Para mí no hay un caso perdido. De los coches yo soy el doctor. He
Enfermero, revise las luces, ponga a tiempo el compás del reloj. Vea si no le trabajan los frenos o le falla el acumulador. ¡Qué bonita chamba la de este taller! Pues hay muchos carros para componer. Aunque sean carcachas o autos de alquiler, los dejamos listos para correr. Los dejamos listos para correr. Órale, ya no te hagas tan maje y devuelve la llave que traje. Bye. Ven por ella, yo no soy tu gato. Y de paso, me traes tu retrato, ¿no? Pues, ¿qué pasa con tanto relajo? Tanto argüende, yo ya ni trabajo. No hagas ruido que ya está operando y el motor se lo está vacilando. ¡Qué bonita chamba la de este taller! Pues hay muchos carros para componer. Aunque sean carcachas o autos de alquiler, los dejamos listos para correr. Los dejamos listos para correr. Los dejamos listos para correr. Bueno, ya, a chambear todo el mundo. ¿Qué parece el pago? ¡Órale, a trabajar! ¡Ya chaparro también, maestro! ¿Qué hubo, don Martín? ¿Qué milagro es ese? ¿Has visto a Olga? ¿A Olga? No, ¿qué pasó? ¿Algún? Ayer tuvimos un disgusto. Creí que te hubiera venido a ver. ¿A verme? A verme la cara de tarugo sería. Hazme un favor. Pide permiso. Acompáñame. ¿A dónde? Tenemos que encontrarla. No, don Martín, yo todavía tengo mis centavos de dignidad. Este papel me corresponde en parte, pero si no me ha buscado, ella sabrá su cuento. Échele, mi Ramón, no haga bilis. Ya verá que en cuanto lo piense tantito se retacha para acá. Puede que sí, pero entonces va a cambiar el panorama. Si yo no fuera un frangana, me hubiera buscado. Pero sabe que no tengo las bolsas ni moronas de pan. Parece nuevo, sobrino. ¿Por qué, maestro? No saben ni lo que están haciendo. Es que ya no sirve esto, maestro. No, mi viejo. No tengo que decir. Preste para acá. A ver. Bueno, ¿quién es el chale? ¡Chale! Sí, soy yo, Ramón. Sí, de lo del negocio. Quiero hablar contigo. ¿Y qué? No creas que voy a hacerte un último modelo de este mugrero. Lo único que nos interesa es el monobloc y está en regla. No, eso sí, pero ¿y...? Todo lo que tienes que hacer es poner este motor en este auto. Pero pícale, porque ya tenemos comprador. Ay, pero si este motor está rete bueno, ¿por qué no lo venden así? Porque este Rufo lo busca la policía. Los muchachos lo metieron chueco de los Chunach, pero con otro motor y una retocadita al chasis, ni su mamá lo conoce. ¿Ya le ves el Disney? ¿Y ahora este qué se trae? Por disque otro de sus inventos. Ahora sí, échalo a andar y jálate despacito. ¿Y eso pa' qué es? Va a checar la afinación con el carro andando. Es que anoche no soñó. Ya ven, aprendan. Ese muchacho va a llegar muy lejos. También la culpa fue del Encho, que se quebró demasiado. El que se quebró demasiado fue otro. Tú tienes la culpa por andar con tus inventos. ¿Qué te sucede? Nada. Es que no puedo ver sangre. Pues volteate para otro lado. Es que soy muy picada. Me entra curiosidad. Toma, huele esto.
¿Dónde me puedo lavar las manos? Pase por acá, doctor. Tampoco Ramón fue hoy al taller. Voy. Pues, ¿para qué había de ir? Si ya consiguió una chamba re bien pagada. Sí, demasiado bien pagada. Eso es lo que me preocupa. No le digo. Miren nada más cómo son las mujeres. Si gana uno poco, porque no alcanza. Y si gana uno mucho, empiezan a desconfiar. Ah, qué doña Laura. Ah. Adiós y gracias por todo. Chura, ¿qué pasa? ¿Desde cuándo empezó a estar mala, señora? Pues en los 3 meses que llevamos de casado yo no le he notado nada malo. Pues ya era tiempo de que empezaras a notarlo. ¿Cómo? No entiendo, doctor. ¿Tú crees en la cigüeña? No. No. Pues por lo que se ve, es preciso que empieces a creer en ella. Los espero el lunes a las 5 de la tarde en mi consultorio. Hasta luego. No, no te muevas. No te muevas. Tienes que descansar. Pero si yo no estoy cansada. Por favor, pero es que no te puedes mover. Ay, Julio, por favor, tengo que hacer la comida. No, no, no. Si quieres, yo acá te traigo la estufa. Espérame. ¿Estás loco? ¿Qué dices? Dijo el mamá que vas a ser doctor. Que debemos cigüeñar la creencia. Que nos espere el 5 a las lunes y... ¿Te imaginas lo cuates que se van a poner mis contentos? Lo que sueño habíamos tanteado. Pero mi vida, no lo tomes así. Es lo más natural. Llevamos 3 meses de casados. Pues, ¿qué esperabas? ¿Un motor? No. ¿Qué niño tan chillón vamos a tener, eh? ¿Qué pasó, hombre? El chale me dijo que vendría a las 8:30. No puede llegar antes. ¿Tiene los documentos? Acá está la lana. Tenga cuidado, esto me puede costar el empleo. Que no lo vean aquí. Salga por la puerta del fondo. Estuvo la asamblea anoche. Se tomaron grandes acuerdos de whisky y se bailaron magníficas promociones. Lo siento por usted. ¿Por qué? Yo me divierto horrores con ese trabajo alcohólico musical. ¿Y su papá? Se sentirá orgulloso de que su hija siga su ejemplo. No diga eso. ¿Qué pasaría si supiera que está usted aquí? Ni parpadeaba. ¿Usted cree que le quito el sueño? Ahora no tendrá que mantenerme ni aguantar mis sermones. Debe andar feliz. Está bien, gracias. Hasta luego. Chamaco, ven. Cómprate 2 botellas más. ¿Otras 2? Voy, pues que no es mucho inflar. ¿Y a ti qué te importa? Ve. ¡Ey, tú, Charifas! ¿Ya vaciaste bien ese tanque? Ya está listo. Nomás acabe Pepe con el view y lo va a soldar. ¿Y la gasolina? Ahí está. Pues no la ande dejando ahí regada, ahí hombre. ¡Ay, maestro! ¡Ay, maestro! ¿Qué tal? ¿Cómo va la cosa? Ya no gano pa' limones. Traigo unas vascas y unos mareos. Hijo... La verdad, yo nunca pensé que se sufriera tanto para tener un hijo. Y luego, de repente, me agarran unos dolorcitos aquí, así, medio chistosos. Y me aumenta cuando subo las escaleras corriendo. O cuando le ponen mucho pasote a las quesadillas de flor de calabaza. ¡Qué barbaridad!
A mí me pasaba lo mismo, no más que con las de Huitlacoche. Y se me quitaba con chiqueadores de ruda. Con chiqueadores. Oiga, ¿y le duró mucho tiempo, don Marcos? No, nomás mientras el arranque, durante los 3 primeros meses. Voy, pues yo ya me pasé un mes. No vaya a ser que me pasme. Sea consecuente con él. Lupita, sáquelo por las noches a darle su paseadita, papel fresquito, pues le calme las vascas. ¿Y yo qué? ¿Me voy al billar a tomar la copa con mis cuatitas? ¿Cómo va a comparar? Usted sabe lo que es. Pero uno que sufre por lo que ignora. Va. ¿Cómo te sientes para el trabajo, muchacho? Pues sí es facilón, hasta me distrae. Pero que no hagan tanto ruido. Nomás dale una ayudadita, Pepe. Hay que entregar ese patayule como dé lugar. Juega. ¿Qué le pasa? Anda peor que tú. Voy. ¿Pues qué también está esperando? Sí. Está esperando que el genio de la mecánica, especialista en diagnósticos, le dé el toque maestro. Pues órale, tráeme un desarmador. Ten. ¿Y qué dice tu detalle? Dando guerra. Ahora le dio con que quiere casarse conmigo. Pues éntrele. No, mano, la cosa está re dura. Los centavos no alcanzan. Va, no sea chiva. Míreme a mí. Ah, pero es que tú eres rete aventado. Yo de maje me hubiera venido de mi pueblo. Va, hombre. No tiene ningún problema. Entonces, ¿crees que debo casarme? No, yo digo que no tiene ningún problema el motor. Ya está listo. Lo de la casada, pues es cuento tuyo, man. Bueno, ¿y ahora qué hay que hacer? ¿Ahora hay que soldar un tanque de gasolina? A mí lo que me enferma es el olor a gasolina. Pues estás amolada con un marido mecánico. Ay, ¿eso qué tiene que ver? El mío era panadero, y en cuanto veía ahí un bolillo, ¡ay!, se me desmantelaba toda la caja de los pambazos. Lo bueno es que nomás en los primeros meses, ya después, más valía no haber nacido. No te vayas a rascar porque se te hacen cuarteaduras. ¡Hijo! ¡Fue en el taller! Siento, pero pues no tengo con qué hacer nada más. Juntos empezamos y juntos teníamos que acabar. Ni hablar, maestro. El maestro le había dicho que no soldara los tanques con autógena. No, nadie tuvo la culpa. Eso le puede pasar a cualquiera. Él hizo lo que creyó mejor y siempre fue un buen mecánico.
Ahora tendrá que descansar. Procure estar recostada todo lo más que pueda. Dale uno de estos comprimidos antes de cada alimento. Por la tarde vuelvo para inyectarla. Hasta luego. Hasta luego. Julio. Ven. Siéntate. ¿Qué vamos a hacer ahora? Boy, no se preocupe, mi Gordis. Ya verá que lo que me va a sobrar es trabajo. A un técnico especializado en diagnóstico para motores, todas las puertas se le abren, brindándole fortuna y un brillante porvenir. Al menos eso decía el mendigo folleto de propaganda. ¿Y no sería mejor si regresáramos a tu pueblo? ¿Para qué? ¿Para que se ataquen de risa? ¿Para que digan que solo sirvo para despachar gasolina? Pero te ayudarían. ¿Ayudarme, ayudarme, ayudarme a qué? ¿A lavar coches, a despachar gasolina? Buenos días, don Juan. ¿Tanque lleno como siempre? ¿Aire y agua, don Gustavo? ¿Cómo está la becerra? Muchas gracias por sus 10 centavos de propina. Póngalo en segunda para ver si arranca mientras yo lo empujo. Aquí están sus 10 litros de gasolina. 20 litros, 30 litros, 40 litros. ¡Tanque lleno! Y así todos los días, la misma rutina, de sol a sol. Por unos miserables pesos. Dime, ¿es eso lo que quieres para ti, para mí, para nuestro hijo? Perdóname, gordita. Yo sé que la ciudad es durazna y la lucha pelona, pero... pero yo no me pandeo. Estoy preparado. ¿Cuál preparado? No lo has estado nunca. Acá se necesita una malicia y otra cosa que no se aprende por correspondencia. Tiene que pegarse mucho frentazo y echar hasta lágrima para aprenderlas. De primera se ve requete fácil. Pero luego te sientes muy solo y muy perro. No encuentras una sonrisa ni una mano tendida que te ayude. Todos tienen demasiados problemas. No, mi amor. La ciudad no se conquista. Lo más que llega uno es a soportar. Voy por las medicinas. Julio. Doña Laura, ¿no está por ahí Ramón? Acaba de salir, pero si te apuras, lo alcanzas. ¡Ramón! ¡Chavas! Oye, manito, ¿qué pasó con lo que me habías ofrecido? ¿Y todo esto de dónde lo sacaste? Se lo compro casi regalado. Y aprovecho todo lo que se puede arreglar para venderlo. Hijo. Bueno, pero pues esto no tiene nada de chueco.
Oh, ¿y quién te dijo que lo tuviera? No, pues yo pensé. Nada de yo pensé. Con seguridad que ya hablaste con mi jefa. Aquí lo único chueco que hay son estas carrocerías. Y tú te vas a encargar de enderezarlas todas. Juega. ¿Y cuándo empiezo? ¿Cómo que cuándo empiezo? Pues ¿a qué te traje? ¡Muévete! Gracias, mi Ramón. ¿Qué pasó con el monobloc de 62 que le encargué? Pues todavía no me cae ninguno, pero en cuanto me caiga se lo traigo, mi nota. Ah, y a propósito, su salpicadera de 62 solo tenemos izquierda. ¿Es la que le pedí? Ah, hijo, de veras. Bueno, ahí mañana se la traigo. Ahí nos vemos. Mi vieja panzadiule, ya llegué. Órale, aquí está. Una lechuga, 2 pesos de chile poblano, 1 lata de salmón, 4 huevos, 3 huevos. Aquí hay harta verdura, 1 botella de aceite, 1 kilo de azúcar con huevo estrellado. ¿Y la sal? ¿La sal? La salbón, diga, te dije que me lo apuntaras, ya ves. ¿Cómo iba a pensar que se iba a olvidar lo más fácil? Pues por eso te digo que nos cambiemos una casa sin escaleras, para que tú puedas ir al mercado. Sí, ¿y dónde la quieres? ¿En las lomas o en Jardines del Pedregal? Pues donde sea, pero sin escaleras. ¿No ves que un día de estos el escuincle se sale y se nos va de cuernos? ¿Y su mamá qué? ¿Manda de fodonga en vez de cuidarlo? Sí, cómo no. Como si pudieras cuidarlo mientras estás planchando los uniformes para la escuela. ¿Cuál es su uniforme? ¿A poco los piensas mandar al colegio militar? Pues seguro. Ahí lo hacen tragarse libros y alinearse por la derecha. Para luego mandarlos a la guerra. Voy, pues ¿cuál guerra? ¿Cuál guerra? Si nuestro país es de pura paz. Y además ahí pues los disciplinan para que no se anden juntando con melenuros y rebecoes para jugar a la carambola. Bueno, algún día tiene que divertirse, ¿no? No te digo. Ahí va de tapadera luego, luego. ¿Tapadera yo? No más que eso me faltaba. Y ahora me echas en cara que no sepa educar a mis hijos. Puedo. Voy, pues, ¿cuáles hijos? ¿Cómo que cuáles hijos? Pues, sí. ¿Ya ves? Ya se nos andaba botando la canita. Por andar peleando, ya ve. Mire, hasta se me había olvidado enseñarle una cosa. Compré un seguro de vida por 15,000 bolovanes. Así, pues, si me llama la calaca, pues hay cuando menos tiene para los estudios y para que sea alguien en la vida. No digas eso. Que la boca se te haga chicharrón. No, gordita, pues si nadie tiene la vida asegurada. Acuérdate de Pepe. Y últimamente a mí mis timbres. Pues yo quiero amarrar el porvenir de mi hijo, ahí está. ¿Y si fuera hija? ¿Hija? No, 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 gordita. Tú no me puedes jugar rudo. Tiene que ser machito, ¿sí? Y parecerse a ti. ¿Y si fuera hembrita? Me gustaría que tuviera tus ojos, tu nariz. Claro que sin bigote. Bueno, y para no andar de pleito, ¿por qué no te eches el parrecito de una vez? 2 cuatitos, los 2 con su cara, pero eso sí, ¿eh? El machito con bigote. Mira, ¿por qué no hacemos esto? Mejor que el buen Diosito decida. Pues sí, ¿verdad? Él sabe lo que hace. Hijo, qué padre. Está flamantito. ¿Qué dices? Es que desde hace un mes traigo el encargo de un monobloc. Mira, vende lo que quieras, haz lo que quieras, pero del monobloc me encargo yo, ¿no? ¿Qué? Allí es donde está el muerto, ¿no? ¿Cuál muerto? El frío eres tú. Boy, no te hagas. ¿Vos qué crees que soy, tu Bartolo? Nunca puedo disponer ni de un chasis ni de un motor. Y da la casualidad de que allí es donde trae requintado los números de la serie de los automóviles. ¿Vos qué se traen que no me dicen? Mientras menos preguntas hagas, menos tendrás que contestar. Mira, Julio, es mejor que no te comprometas. ¿Cómo no? Si a mí me late que en ese compromiso es donde está el mero cogollo de la lana. Uy, ¿qué, no gana lo suficiente? Bueno, sí. Y te estoy muy agradecido. Pero, ¿sabes? Pues ahora se me viene el trancazo fuerte. ¿El de tu vieja? Simón, y pues no quiero arriesgarme.
Dice el doctor que está medio delicadona, pero ¿sabes? Quiero que la atiendan en un sanatorio a todo dar. ¿Y para qué fecha, señor? Para la segunda quincena de septiembre. Bueno, pero faltan todavía 2 meses. Ojalá todos fueran así de prevenidos. Con permiso. ¿Bueno? Ah, sí, sí. ¿Qué, no es muy caro? Oh, y usted cállese. ¿No ve que quiero lo mejor para mi hijo? Pero es que me dijeron que en Guerrero hay un sanatorio chiquito y que es muy bueno. Sí, pero ese no sirve. ¿Y usted no le dijo nada? Ah, no, de ninguna manera. O paga o no hay servicio. Esto no es una beneficencia, ¿correcto? Ustedes perdonen. ¿Qué médico la atiende? El doctor Gómez Moro. ¿Gómez Moro? ¿Qué, no es bueno? ¿Le sabe algo? No, pero pensé que estaría en Europa. Ah, no, ¿qué va? Si ya regresó desde la semana pasada. Él fue el que nos recomendó este sanatorio. ¿Pero qué necesidad hay de que te eches un compromiso así? Bueno, ¿y qué? ¿Cuánto hay que dejar aquí de marmaja para el apartado? 200 pesos. ¿200 pesos de enganche? No, por reservación del cuarto. Órale, como estos. Gracias. Para servirle. ¿Y a mí para qué? A la que van a tener que servir y vienes aquí a mi gordita. Ahí nos vemos. Bueno, ¿tú qué traes? ¿De dónde sacaste tanto dinero? Es un anticipo que me dieron por el viaje que tengo que hacer. ¿Que nomás por ir a Laredo a comprar una refacción y te van a dar todo eso? Mi vida, tú traes algo que no me quieres decir. Tu amistad con Ramón no te va a llevar a nada bueno. Te prohíbo que hables mal de Ramón. Es el único que me ha dado la mano desde que llegué a esta mendiga ciudad. Perdóname. Pensé que yo alguna vez te hubiera servido en algo. Lo siento, gordita. Tú sabes que no quise decir eso. Por favor, Lupita, ya no llores. Julio, te lo suplico. No vayas. Es demasiado tarde para meter reversa. En unos 4 o 5 días estaré de vuelta. Ya debíamos estar tragando carretera. Perdóname, manito, pero es que tuve pleito con mi vieja. Pues, todavía estás a tiempo de echarte para atrás. ¿Rajarme? ¿Y a honras de qué? Por 4 lágrimas que echó mi vieja, que no entiende que si le atoro este paquete es por ella. No, hombre, jálate ya. Como quieras. Avisaron de Laredo que todo salió bien. Deje eso, no urge. Sí, señor. Con su permiso, señor. Y ya vienen de regreso. Aquí está la documentación. Procure que se la selle Joselito sin revisarla. Y en cuanto llegue Ramón, que cambien los motores inmediatamente. Bah, esa infeliz vendida. Eso mismo dijeron de usted cuando ocupó ese lugar. Y eso mismo pensará ella cuando alguien la reemplace. Todavía es tiempo, Olguita. Deje todo esto o acabará por despreciarse a sí misma. Déjeme ya que hable con su papá, ¿quiere? ¿Joselito? Sí, señor. Sélleme estas salidas. Con todo gusto, señor Fuentes. Voy a revisar. No le estoy pidiendo que las revise, sino que las selle. ¿No ve que ya las checó el señor Castro? Perdone usted. Antonio Fuentes. Sí.
Sí, yo soy. Acompáñenos. No haga escándalo. Ernesto Castro. Allá. Localizamos el automóvil placas 4657. Procedemos a darle alcance. ¿Nos vienen siguiendo? ¡Híjoles! ¡Agárrate! Nomás yo sé que estás embarrado en esto. Acuérdate que estás casado y que vas a tener familia. ¡Pélate! Pero no te puedo dejar solo. ¡Que te borres, te digo! Nerviosa, gordita. Por fin vamos a tener a nuestro chilpayate. Que no le pase nada. Y le juro que no la vuelvo a dejar sola. Es inútil que le hable, señor. Está dormida. ¿Qué? ¿Ya se la van a llevar? Sí, para tenerla en observación. Señorita chula, por lo que más quiera, y se le encargo mucho, que no le vaya a pasar nada. Es muy peligroso, ¿verdad? No se preocupe. Hasta ahora, no hemos perdido ni un solo padre. ¿Dónde va? ¿Qué le pasó? No, no es ella. Fue en la sala de maternidad. ¿Estás seguro que esa señorita que gritaba como ambulancia no era mi mujer? Esa señora sí. Está teniendo su quinto niño. Por lo tanto, ni es su mujer, ni es ambulancia, ni es señorita. Ni es de usted. Perdóneme, señorita, pero es que como yo soy primerizo, yo ya no quiero hijos. Lo que quiero es que mi mujer no sufra y que no vaya a gritar así, por favor. La cosa. Ay, ay, se mandó. ¿Puedo pasar? Yo no más pregunté. ¡No delata! No más pregunté. Lo de su señora va para largo. Mire, mejor váyase a dormir. Luego me eche un telefonazo y yo le informaré. Pero quiero, ¿cómo quiere usted que yo vaya a dormir? Ah, pues entonces busque en qué entretenerse. ¿Cómo cuánto tiempo? Ay, no lo sé. ¿Dos horas, tres horas, cuatro horas? ¿Entonces puedo disponer de 20 minutos para echarle un telefonazo a un amigo mío? ¡Ay! Comuníqueme, por favor, con la enfermera de guardia. Pues no sé, es una alta cachetona, vestida de blanco. Sí, ya sé que todas están vestidas de blanco, pero esta traía los ojos azules. ¡Azules!
Anís. Creo que ese cuadrito está hablando con la policía. Escóndelo. No me hace falta. Yo, cuatito, ¿quejáis? Yo, ¿vos quejáis con qué? ¿Quejáis con los azules? Pórtese bien, filetes, hombre. El joven está hablando en un sanatorio. ¿A quién fue que atropellaron? A nadie. Mi mujer está teniendo un hijo. ¡No, hombre! O mujer, no sé, por eso estoy preguntando. De todos modos, muchos días de estos. Lo importante es que salga. Sí, que se caiga, que estoy Bueno. Sí, señorita. Soy yo, el mismo de hace ratito. Julio Aguirre. Mucho gusto. Sí, el esposo de la señora que va a tener un hijo. Permítame. Sí, ya sé que hay muchas, pero el de la que todavía no gritaba. Lupita Mendoza Aguirre. Sí. ¿Y qué pasó? ¿Ya nació? ¿Qué fue? ¡Hijo! ¡Puñeta! Dije hijo, no hijo. Todavía no nace. Oh. Bueno, no importa, no importa. Podemos esperar. Mientras tomes una copa aquí con nosotros. Apuesto un 20 a que va a ser machito. Sí, que sea machito. No, no, no. Va a ser mujercita. No, no, no. Mi comadre doña Fifa. Ya no FIFA. Ah, pues allá tuvo una niña. Ah, entonces sí FIFA. ¿Y lo mismo la del 6? Ajá. No, no, no. Así es la ley. Hay temporadas de puros machitos. Es cierto. Y otras temporadas de puras mujercitas. Qué bueno que no hay otro tipo de temporada. Y ahora la andancia es de mujercitas. Pues yo apuesto a que mi hijo va a ser hijo. Momento. ¿Cómo tenía tu mujer? ¿Qué cosa? Digo, ¿era aplastadita o de piloncillo? Ah, bueno, pues más bien así medio, como medio puntiagudo. ¿Qué? ¡Salud, mi cuate! ¡Es machito! ¿Por qué? Porque cuando está así desparramado, va a ser mujercita. ¿Seguro? ¡Momento! Joven, un permiso más. ¿Cómo caminaba la señora? ¿Con los pies así hacia afuera? ¿O caminaba así con los pies hacia adentro? ¿Cómo caminaba? Bueno, pues más bien yo creo que así, con los pies para afuera. ¡Ah! ¡Pero no estaba desparramada! ¡No importa! ¡Va a ser mujer! ¡Oh! Nada. Esas son supersticiones. Claro. Apuesto que tu mujer tenía agruras. Bueno, la mera verdad es que el que tuvo agruras fui yo. Entonces va a ser vieja y pelona. Te traigo un chorro de amigos que te quieren saludar y a pedirte que sea niño, no la vayas a regar. Con todos nosotros, no vayas a ser niño porque con el padre nos desquitaremos. Con todas las copas que le gorrearemos. No importa que sea una niña, la voy a querer igual, con tal de que sea bonita, lo mismo que su mamá. Somos compadres, uno es de bautizo y otro de casorio. Y ahora no me salgas con que es falsa alarma y que hasta mañana, porque ya no traigo otra serenata. Hola, pues qué escándalo se traen ustedes. Es música para mi vieja que está teniendo un hijo. Déjeme seguirla, ¿no, jefe? Bueno, nada más terminan este y ya, porque luego a mí me echan la aburridora. No importa que sea una niña, la voy a querer igual, con
tal de que sea bonita, lo mismo que tu mamá. Y otro de casorio. Y ahora no me salgas con que es falsa alarma y ya hasta mañana, porque ya no traigo otra serenata. Y ahora sí voy a ser padre. ¡Qué padre! Ay, hijo. Bueno, voy a ver qué salió. Agárrala. ¡Suelte, matador! ¡Suelte! Bueno, por si, mis cuates, vamos a cazar las apuestas. ¿Qué le va al Colorado? ¡Va al Colorado! Digo, no. Yo cubro 10 a que es machito. Señorita, acabo de tener un hijo y yo quisiera... Y ya anda caminando sin faja. Cuídese, no sea loco. ¿Ya pasó? ¿Usted? Siempre dejan abandonadas a las pobres señoras. ¿Yo? No tienen perdón de Dios. Pero si usted desde me... hace 2 horas que su mujer está en su cuarto. ¿2 horas? Entré a verla. ¿Qué hicieron con mi hijo? Suélteme, ¿qué le pasa? ¡No se haga! ¿Dónde está mi hijo? Ah, sí. Tuvimos que enviarlo a un sanatorio para prematuros. El niño iba delicado, pero no se preocupe. Allá está en manos de especialistas. Oh, ¿y eso dónde queda? Ahí en información le dicen. ¿Dónde le haya pasado algo a mi hijo y usted me esté mintiendo? ¿Por qué habría de mentirle? Bueno, yo nada más digo. Imposible averiguarlo antes de 72 horas. Usted comprenderá que nacido antes de tiempo no está normalmente constituido. Aquí estará en constante vigilancia. ¿Y cuánto y cuándo dice usted que tengo que pagar? Son 500 pesos por derecho de incubadora más 100 pesos diarios por hospitalización y medicina. Pues, ahorita no más traigo 350. Pero para el mediodía le consigo el resto. Entréguese usted en la caja y que le haga un recibo provisional. ¿Qué no le pides a doña Laura?
Su póliza todavía no tiene derecho a préstamo, señor Aguirre. Pero, ¿sabe? Es que tengo mucha necesidad de esos centavos. No de los 15 mil pesos del seguro, pero por siquiera que me regresen lo que he dado, ¿no? Imposible. Comprenderá usted que si hacemos esto con todos los clientes... Pero a mí no me importan los clientes, señor. La cosa es mi mujer y mi hijo. Créame que lo siento. Pero este tipo de seguro se paga únicamente en caso del fallecimiento del asegurado. ¿Quiere decir que bajo tierra valgo 15 mil pesos y vivo no dan por mí ni un quinto? Pues sí. Dicho así, tiene razón, pero... Y doña Laura está hecha un mar de lágrimas. Dicen que por lo menos le van a echar 5 años de cárcel a Ramón. Buenas. ¡Felicidades, Julio! ¿Qué pasó, Gorda? ¿Cómo está el niño? Bien. Dice el doctor que estamos tranquilos, que apenas lleva 48 horas. ¡Ah! No se preocupen. Ya ven, yo también fui citemesino y... Pues eso es lo que me trae frito, que a lo mejor sale igual que usted. ¡Julio! Perdóname, Carrizo. Ya no sé ni lo que dijo. Ahorita vengo. Señor Aguirre. ¿No quiere revisar su cuenta? Como usted sabe, ha habido que hacer gastos imprevistos. A su señora hubo necesidad de hacerle cesárea. ¿Cesárea? ¿Y eso qué es? Pues se trata de una operación. Pero en fin, para usted son 1,000 pesos más en la cuenta. Aparte el suero, la transfusión... Bueno, ¿cuánto es el trancazo total? Pues hasta ahora 2,835 pesos. Se trata de mi mujer y mi hijo. Por favor, señor Ugalde, ¿qué son para usted esos pesos? Mientras más gallos se ponen, más pronto vienen a pedir frías. Yo le juro que le pagaré hasta el último centavo. Con trabajo, con dinero, como sea, como usted quiera. Seré su empleado, su gato, su secretario particular. Puedo hacerlo mejor que don Martín. Por favor, ayúdeme. Insúlteme si quiere. Pero por favor... No me niegue ese dinero. Eres un tipo asqueroso. ¿Para qué lo humillas si ya te corrieron y no eres nadie? No me corrieron. Renuncié, que es diferente. Y renuncié porque esos malagradecidos no han sabido reconocer lo que he hecho por el mejoramiento de la clase trabajadora. Hubieras soltado ese discurso ayer, cuando te acusaron de malos manejos y de convertir esto en un mercado de mujeres. Sí, pero día que viniste a ofrecerte como mercancía, ¡mugrosa! Thank you.
no dije que era chiva. Soy un cobarde. No tengo valor ni para matarme. No, Julio. Los cobardes son los que se matan. Para vivir hay que tener valor. Ven, vámonos de aquí. Señor Aguirre. Le felicito, señor Aguirre. Su niño ya está bien. Acaban de traerlo. Y también nos trajeron la cuenta que nos hemos permitido adjuntar a la nuestra. Las dos hacen un total de 3.647 pesos, menos los 200 pesos de anticipo, ¿eh? Solo esperamos que la liquide hoy mismo para poder dar de alta a su señora. ¿Cómo? ¿Quiere decir que si no pago la cuenta, ella tiene que seguir enferma a chaleco? ¿Y que no me la puedo llevar de aquí? Bueno, no es que siga enferma, ¿ve? Entiéndame. ¿Cómo no, señor? Sí, es lo que acaba de decir, ¿no? Que no la pueden dar de alta porque no pago la cuenta. Y si no tengo dinero, ella se va a quedar aquí para toda la vida junto con mi hijo, que también se queda hipotecado. De modo que yo ya no tengo por qué preocuparme por nada, ¿verdad? Ustedes me los van a mantener y les van a dar todo. Gracias. Muchas gracias. Haga lo que quiera, señor. No tengo ni medio centavo. Aquí está el dinero, ¿eh? Aquí. Don Martín fue el de la idea. Y cada uno está apoquinando con lo que puede. Perdóname, papá. Hija de mi vida. Ahora sí que mi amor. Muchas gracias a todos. Gracias, Ela. Se los agradezco mucho. Oh, ¿qué pasó, gordita? ¿Cómo la trataron, eh? Oiga, doctora. No me permita echarle una ojeadita. Hijo, jefecito, ¿estás segura que es este? Pero si es igualito a ti. ¿A mí? Bueno, no más que es en bigote. Yo me tiro que gané la apuesta a que era varoncito. Bueno, lo del agua al agua. Yo aposté a que era vieja y perdí. Ahí está el enganche en mi bicicleta. Pero dicen que no hay nada más saludable que andar a pie, ¿no? ¿Qué es bueno para los aigros, doctor? Oh. Ramón se declaró culpable y eso va a hacer que le bajen la condena. Aunque sea toda la vida, yo lo esperaré. Y con los ahorros de Joselito, damos el enganche para la herramienta. Y entre todos podemos levantar el taller. Seguro, Julio, anímate. ¿Usted, Joselito? Es que ya son muchos años de soportar a esos. Yo también quiero mi libertad. ¡Ay, qué padre! Pues ya saben que mientras yo les viva, no les faltará su técnico mecánico especializado en diagnóstico para motores de automóviles. Yo recibí un curso por correspondencia, aquí están mis credenciales. Si hasta me diplomé. ¿Ya vio, maestro? Hijo, ¿luego me las enseñé? Luego. ¿Es todo? Sí, sí. Sí. ¿Qué trae más? Búsquense. Oye. ¿Qué? Acompléntame, ¿no?
¿Cuánto traes? Nada. ¡Oh! ¡Filetes, hombre, serio! A ver, ¿quién trae más, hombre? ¿Le quedó algo por ahí? ¿Entre más ahí atrás? No, no traigo nada. ¡Dinero, hombre! ¡Exacto! Por poco no nos alcanza. Será un hombre valiente, un hombre que sepa enfrentarse con la vida.